tranquilo total con las explicaciones que nos dio el MOB, que eran todas atendibles. Quedamos más tranquilos debido a las informaciones que llegó en la mañana, que decían que el pasto no servía, que había que estaba quemado completo y tenía que hacerse de nuevo. Entonces ahí salió una preocupación inmensa, pero el MOB nos da las explicaciones, que ellos están resguardando el pasto, los cortes, para lo van a monitorear toda esta semana de aquí al sábado. Ellos creen que se va a autorizar y por eso nosotros nos estamos lanzando al partido. Se tiene que hacer el rayado, pero muy tranquilo con las explicaciones que nos dieron los arquitectos, y que estaban en toda la razón, y lógico también la intervención del señor alcalde y sus arquitectos también. Fue todo un conjunto de que estaban todos tirando para un lado para que se pudiera hacer el estadio, o sea, ocuparlo esta semana. Después nosotros nos jugamos de local hasta el 28 de agosto, que no se ocupa hasta esa fecha, ocupar algunas dependencias de la construcción nueva, tanto como los camarines, las casetas periodistas y la parte de difusión. Y nosotros nos comprometemos para respetar todas esas cosas hasta que empiece la segunda hora. Bueno, primero decir que está muy lindo el estadio, está muy lindo la cancha, lo que se ha hecho. Se nota lo que falta, pero bueno, pero hay que tener paciencia porque ya está aprobado y está en periodo de licitación. Seguir diciendo que no entendemos qué pasó en la mañana, que viene el señor Durana, intendente subrogante, a decir que está todo malo, que el pasto está quemado y que hay que cambiar con pasto completo. La verdad que es un proceso normal, que es el primer coste, que va a seguir creciendo, y que si estamos todos empujando para el mismo lado, que si estamos todos detrás de San Marcos de Arica, que estamos orgullosos del club que tenemos, queremos que progrese, le vamos a dar siempre las mejores facilidades para que el club tire para arriba. Y en ese sentido está el compromiso, que el sábado vamos a abrir el estadio, solamente falta un papel mañana de la Seremía de Obras Públicas, y que con eso ya vamos a poder estar tranquilamente para poder usar el estadio. ¿Y la directora regional de arquitectura llegó a un pleno acuerdo con usted? Sí, es que es un proceso normal, ellos son muy eficientes en su trabajo. Además, el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio técnico que ellos evalúan, y de hecho el viernes pasado ya habían recibido la obra y el pasto incluido. Por lo tanto, no es una situación que vaya a variar, y lo que entendemos finalmente es que hay muy buena voluntad de todas las partes. Alcalde, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué mensaje le envía al hincha? Que vengan al estadio. Este es un estadio precioso, que faltan muchas cosas, pero ya están aprobadas cosas de tiempo. Que vengan a conocer lo que estamos haciendo, que se van a llenar de orgullo. A ver, la cancha se realizó el corte necesario para que lograra tener la altura y el espesor necesario que se requiere para un partido de fútbol profesional. Se rebajó media pulgada el día miércoles y la otra media pulgada el día viernes. A contar del día viernes son 10 días para que el pasto vuelva a su normalidad. El amarillo que se ve es transitorio, la raíz y el brote más bajo está verde. El tema del pasto está con la humedad garantizada a través de los aspersores, que son automáticos, y por tanto debiéramos vigilar y monitorear el comportamiento en los próximos días del verde del pasto. El resto de las condiciones están dadas. Nosotros lo que estamos informando es el término de la asesoría por parte de la Dirección de Arquitectura de la primera etapa del estadio. En ese sentido, las obras que se contrataron por la primera etapa están terminadas. Hay observaciones menores en la parte del edificio, por tanto son observaciones que la empresa está resolviendo en estos días. Al alcalde mañana al mediodía se le hará entrega a través del acta formal, indicando las condiciones y observaciones con las cuales llegamos a término. Directora, en relación al edificio, ¿qué reparos tiene la infraestructura? No, de infraestructura nada, son reparos de terminaciones en cuanto a que hay algunas pinturas mal terminadas, remates que hay que hacer, ajustar más las llaves, hay llaves de paso que hay que coordinar, ciertos cerámicos que se fueron quebrando por el tiempo pasado desde que fueron instalados hasta cuando fueron recibidos, y todas esas observaciones están en conocimiento de la empresa, quienes ya están reparando a partir de la semana pasada. Es decir, su recomendación sería que no se utilizara el edificio este sábado. A ver, el edificio en sí es un edificio de uso complejo. Hay tecnología, están las pantallas, los sistemas de circuito cerrado, están los racks de comunicaciones, por tanto las personas que debieran entrar ahí son las personas debidamente capacitadas, y eso comienza el trámite de la municipalidad ahora para instalar el comité de administración. Por tanto, no es recomendable que cualquier persona entra al edificio. Y pregunta al margen, siempre en el mismo tema, ¿cómo va el trámite de cara a la licitación de la segunda etapa? La segunda etapa, según lo que me informa de la municipalidad, mañana martes, a más tardar el miércoles, se sube al portal Mercado Público, con lo cual se inicia el periodo de licitación. ¿Y esto en torno al tiempo que podría demorarse este trámite de cara a la postura de la primera piedra de la segunda etapa? En 20 días más, a partir de esa fecha, debiéramos tener las ofertas. Analizarla alrededor de 5 días y poder proponer la adjudicación.
En el caso favorable serían 10 días a contar desde la apertura. ¿Ya? Estamos hablando de un mes y medio más a partir de la fecha de publicación. ¿Podríamos pensar que en septiembre la empresa podría comenzar a trabajar o sería más el tiempo que hay que aguardar? No, yo creo que esa es la fecha, fines de agosto, inicios de septiembre. Y la última, según su experiencia, ¿usted cree que la segunda etapa podría comenzar y simultáneamente el equipo podría seguir jugando en esta cancha? A ver, hay un tema complejo dado que los camarines y parte de lo que se interviene en la segunda etapa es simultáneo, o sea, se cruzan. Ahí yo creo que pasaría por el plan de manejo que la municipalidad pueda establecer para el uso y la ejecución simultánea. Nosotros, como digo, nos hacemos cargo de la asesoría técnica de las obras, del uso y manejo y la administración que le puedan dar al edificio, no somos parte. Es decir, esa sería una responsabilidad 100% de la empresa que gane la obra y del municipio. Lo que pasa es que son cosas que se coordinan una vez teniendo una empresa ya adjudicada. Nosotros tendríamos que programar la forma de ejecución. DeportesArica.cl, marcando la diferencia.